Muy buenas, androides. Este es el Lumi Plus, un teléfono que en la review de la semana pasada que hicimos del Lumi Max me preguntasteis muchísimo acerca de él, y es verdad que por las características que tiene, batería de Sony, pantalla de Sharp, memoria RAM de Samsung, e incluso en este caso tenemos un sensor fotográfico para la cámara trasera también de Samsung, creo que es un teléfono bastante a tener en cuenta, y no te pierdas este vídeo porque realmente vamos a decirte todo lo que necesitas saber acerca de él para ver si se adecua a lo que estás buscando y sobre todo si los 190 euros que cuesta valen o no la pena. ¡Dentro vídeo! Vamos a comenzar como casi siempre con el apartado del hardware interno, y como casi siempre también tenemos un procesador de MediaTek Helio P10, un procesador, para quien no lo conozca, es un octa-core a 1.8 GHz como velocidad máxima, y tenemos también la Mali T860 como GPU. Cosas que llaman la atención: que por 190 euros tenemos 4 GB de memoria RAM, que esto ya no es ni normal, o sea, parece que la memoria RAM la regalasen. Sí que es verdad que sería DDR3, pero esto hasta no hace mucho era lo normal. Y vamos a contar también con 32 GB de almacenamiento, que me parece que está genial y que por este precio me parece que está bastante bien, además de que la podemos expandir mediante tarjetas microSD hasta 256 GB. Quiero hilar el apartado del hardware interno con el apartado del software, porque contamos con Android 6.0 y siempre lo digo, hay un equilibrio muy bueno entre este hardware que acabo de comentar y que ya lo he probado en infinidad de ocasiones, y este software Android 6.0 sin capa de personalización nos permite tener una fluidez, una estabilidad, un rendimiento impresionante para un dispositivo de 190 euros. Creo que han sabido trabajarlo muy bien, tanto el hardware como el software están muy bien optimizados, y lo que vamos a conseguir es que vamos a poder mover absolutamente todo, tanto aplicaciones pesadas como todo tipo de juegos de alto rendimiento sin ningún tipo de problema. Por lo demás, vamos a hablar un poquito del software, ya que trae algunos añadidos que me parece que están bastante bien, como por ejemplo que tenemos unos botones virtuales que los podemos quitar para utilizar botones capacitivos, pero que si los ponemos nos permiten que podamos o quitarlos cuando queramos y simplemente deslizarlo que vuelvan a salir, o también intercambiar entre el retroceso y la multitarea y colocarlo a nuestro gusto, por si venimos a lo mejor de un teléfono que lo trae de una forma en la que estamos acostumbrados y los teléfonos a lo mejor que están saliendo ahora pues lo traen de otra forma. Pues aquí lo vamos a poder configurar, que yo creo que está bastante guay, pero yo por ejemplo los tengo quitados y esto no me termina de convencer porque no son retroiluminados, los botones capacitivos no están retroiluminados, y esto la verdad que al final es un poco de intuición. Cuando estás utilizándolo un par de días te acostumbras y ya no, digamos, no lo echas en falta, pero siempre prefiero que estén retroiluminados. Más cosas así del software interesantes, pues tenemos un botón, que bueno, esto sería parte del hardware, un botón en el lado izquierdo que podemos configurar a través del software para que abra cualquier aplicación que nosotros queramos. Por defecto viene con la cámara, pero si quieres abrir cualquier otra aplicación, YouTube, WhatsApp, Google Chrome, la aplicación que tú quieras lo vas a poder configurar. No te permite ir más allá, no te permite que configures, pues que manteniéndolo pulsado te abra otra aplicación diferente, pero bueno, me parece que está bastante bien conforme viene y que te permita eso, poder seleccionar cualquier aplicación y de una forma más rápida poder acceder a ella. En cuanto a la conectividad, aquí lo de siempre, tenemos Wi-Fi, vamos a tener Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, vamos a tener también radio FM, que vemos que este tipo de dispositivos siguen incorporándola. Vamos a contar también con 4G LTE y bueno, tengo que deciros que la utilización de todo esto me parece que ha sido bastante buena. El Wi-Fi sobre todo me ha sorprendido, al igual que en el Lumi Max, la conexión es muy buena, es bastante estable y sobre todo la señal es bastante buena. El 4G se ha comportado bien, la banda 800 se nota, sobre todo en interiores. El GPS no me ha dado ningún problema. Lo he utilizado en un par de viajes de más o menos una hora, no se me ha desconectado en ningún momento, y en cuanto a utilizarlo andando, el Lumi Max sí que me hizo ahí un par de cosas raras, y en este caso la verdad se ha comportado bastante bien, así que en este apartado ninguna pega, una buena conectividad. Si pasamos a la batería, punto fuerte del dispositivo, 4000 mAh con carga rápida, que te viene con el cargador y todo, y la verdad que he estado entre 6 horas y media, 7 horas de pantalla, con un brillo, yo siempre lo llevo en modo automático, aquí ni brillo alto ni leches, el modo automático, con el wifi, los datos todo el día activados, y la verdad que ningún problema, he llegado al final del día, 35-40% de batería. Le he metido bastante caña algunos días, quizás un 20%, habiendo jugado a bastantes juegos, habiendo probado bastante el rendimiento, pero la verdad que vamos a llegar al final del día sin ningún problema, y si no eres un usuario demasiado hardcore, vas a poder hacer los dos días también. Ahora pasamos a hablar de la pantalla, y aquí vamos a contar con un panel fabricado por Sharp, es un panel IPS, 5,5 pulgadas, Full HD, y vamos a tener 401 píxeles por pulgada. ¿Qué me ha parecido a mí este panel?
La verdad que me ha parecido un muy buen panel, colores muy naturales, el blanco me parece bastante más puro que en el Umi Max, me parece que los colores están más conseguidos. Yo, como siempre, en el apartado de Miravisión lo he puesto en el modo intenso y me parece que le da ese toque de viveza que le falta normalmente conforme te llega. Y comentaros que los ángulos de visión me parece son buenos, el brillo alto yo creo que está bien, estaba ahí dudando, no sabía, pero me parece un brillo alto correcto, lo he estado utilizando en la calle. Y si bien es verdad, no es un teléfono de gama alta y se nota que la pantalla no es de gama alta, lo he podido utilizar y no he tenido tampoco un problema demasiado alto. Comentaros también el tema del audio, un apartado que aquí sí que tengo que decir que el volumen está bien, es un volumen bastante alto, igual de alto que puede ser un teléfono de gama alta, pero para mí la calidad de sonido que tiene el teléfono deja bastante que desear. En el caso del Umi Max me parecía un volumen bajo y una calidad normal, y en este caso me parece un volumen muy alto, pero una calidad que no está a la altura del dispositivo. O sea, tiene una calidad de sonido que yo creo que sus rivales están un poquito por delante. O sea, por 200 euros encontramos teléfonos con mejor audio. De todas formas, como siempre, os dejo un vídeo para que podáis escucharlo y saquéis vuestras propias conclusiones. Continuamos ahora con el diseño y de primeras deciros que me parece un teléfono bastante bonito. Es verdad que la parte trasera, aun estando construida en metal, se puede notar un poquito que el marco y la parte trasera como que estuviesen separadas, y se nota un poquito al tocar que raspa un poco, no está como del todo pulido, es algo que no termino de entender. En el Umi Max me parece que estaba más conseguido, pero la verdad que cuando lo tienes en la mano se siente premium, es un teléfono que está bien construido. Y luego, sobre todo, la parte frontal me ha gustado, es totalmente negra, tiene un botón en la parte inferior que sería tanto capacitivo como físico, o sea, puedes pulsarlo también. Y la verdad que me recuerda sobre todo el frontal al OnePlus 3, aunque evidentemente el sensor de huellas que tiene, aunque funciona bien, la verdad que no me ha fallado prácticamente en ninguna circunstancia, es muy lento. Cuando digo muy lento, no termino de entender el por qué es tan lento, porque cuando tú pulsas, o sea, tú colocas el dedo y lo quitas rápidamente y tarda como un segundo en activar la pantalla. Es como que la detección la ha hecho rápido, no me hace falta que mantenga el dedo pulsado, pero sí que es verdad que tarda un poquito en encender la pantalla, es algo que no termino de entender, pero bueno, quería que lo supieseis. La verdad que es un teléfono que, ya os digo, me parece bastante bonito. Quizás las terminaciones, como ya os digo, entre el marco y la parte trasera podrían ser un poquito mejores, pero la verdad que cuando lo tienes en la mano el teléfono se siente premium, se siente bien, no se siente tan pesado como lo es, porque son 192 gramos y el grosor sería 8,8 milímetros, pero la verdad que, ya os digo, las cifras son una cosa, pero cuando lo tienes en la mano las sensaciones no son nada malas. Para ir terminando, vamos a hablar del apartado fotográfico. Sensor de Samsung de 13 megapíxeles para la cámara trasera, que en condiciones de buena luz se ha comportado bastante bien, yo diría que correcto más bien, y que, salvo el rango dinámico, que sería un poquito mejorable, la calidad de las fotografías me parecía bastante buena, naturalidad en los colores, podemos hacer zoom, que no se va a perder prácticamente detalle, pero sí que vamos a notar que en condiciones de baja luz el dispositivo flaquea bastante. Sobre todo lo he notado a la hora de hacer la captura con la aplicación de cámara. Tiene una aplicación que me gusta, es diferente a la que viene con Android, no es ninguna locura, pero bueno, también tendrá un modo pro que está bastante bien, te permite configurar algunos apartados, pero lo que sí que he notado, que el enfoque de día es bastante rápido, pero de noche es una risa. O sea, el enfoque por la noche es malísimo, y vamos a notar que hacer capturas cuando la luz no es del todo buena va a ser bastante complicado. Sí que es verdad que si no mueves mucho el teléfono y tienes un poquito de paciencia, pues como en casi todos los dispositivos vas a poder hacer una foto más o menos decente, pero si quieres hacer una foto en plan rápido, como la harías pues con un teléfono de gama alta, no es que la calidad vaya a ser inferior a un teléfono de gama alta, sino que las fotografías van a ser malas 100%. Eso sí, ya os digo, con un poquito de paciencia y acostumbrándote al teléfono, las fotos nocturnas serán normales y las fotos de día pueden ser bastante buenas. Entonces, esto ya es un poquito cuestión de cogerle el rollo a la cámara. Es lo que pasa, cuando tienes un teléfono de gama alta puedes hacer fotografías muy buenas sin calentarte mucho la cabeza, pero cuando tienes un teléfono de estas características, en condiciones de buena luz te escapas, haces fotografías bastante decentes, pero en condiciones de baja luz es donde tienes que sacar lo mejor de ti para que la captura sea más o menos decente. En cuanto a la grabación de vídeo, 1080, buena calidad, buenos colores, pero no tenemos estabilizador. ¿Qué es lo que pasa? Que si mantienes la cámara quieta grabando un objeto que se mueve, muy bien, en el momento que empieces a andar, pues empiezas a vibrar y la calidad ya del vídeo pues empieza a ser bastante mala. En cuanto a la cámara frontal, tenemos 5 megapíxeles, que si bien de día son fotografías que pueden ser decentes, yo creo que están bastante bien.
El gran angular no me ha convencido y las fotos de noche, al igual que pasaba con el Umi Max, dejan bastante que desear. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Siento si me habéis notado la voz un poquito tomada, es que estoy todavía, o sea, no estoy enfermo, pero todavía la tengo un poquito ronca y bueno, a ver si me termino de curar ya. Y bueno, no me lío más, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así como siempre, no olvides dejar tu like para ayudar a la comunidad Pro Android a seguir creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima, androides!